Ya está, ahora vamos con la parte 2 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Acuérdense que se los cuento yo sin mostrar imágenes por tema de copyright, más o menos les digo qué va a pasar. Y bueno, ustedes después si les gusta lo van a ver allá en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe, porque yo acá no puedo mostrar imágenes porque me banean de Twitch, de YouTube y ya saben, y no puedo monetizar. Así que para poder monetizar este video no mostraré imágenes. Parte 2. El esposo de Frida la contagió de... ya saben qué palabra que no la puedo decir. Bueno, está Hugo acostándose con Jania a escondida de Frida, ¿bien? Acuérdense que Jania y Frida son mejores amigas, pero ella la está traicionando a Frida, acostándose con el marido. Se están burlando de ella y bueno, acuérdense como a ella le dieron la noticia de que era portadora, ella está ahí con Hugo y bueno, y le dice, mira, esto es una prueba, o sea, le dice que es portadora y el tipo piensa que le está haciendo una broma y bueno, ella le dice que tiene que empezar a tratar. Porque probablemente, a ver, al ellos ser amante, o sea, ellos han estado muchos años siendo amante, acostándose, y si ella lo tiene, es probablemente que él lo tenga. Entonces dice que no, que se deje de estupideces y no le presta atención a lo que le dice. Bueno, pasan 6 meses y está Frida acostado con Hugo y un día Hugo tipo se siente mal. Que esto todo después de 6 meses. ¿Por qué se siente mal? Porque como el tipo no le prestó atención a Jania, al amante... Claro, él creyó, no, yo no tengo nada, no me voy a revisar nada. Claro, como no se atendió, no hizo ejercicio, no tomó los medicamentos, no se hizo tratar, la enfermedad tipo le avanzó, entonces se siente re mal. Entonces, claro, lo llevó al médico, Frida. Y bueno, y acá él termina ahí, tipo, ya saben de qué forma, que no lo puedo decir. Y cuando está Frida con Hugo, entra al médico. Y acá el médico le dice, porque la razón de que él esté tan así, y le dice que él es portador de... Ay, no sabía, no puedo decir mucho, ustedes me entienden por tema de política. O sea, el tipo tiene sí, ya lo saben. Entonces, claro, acá Frida se entera de que entonces la engañó a ella. ¿Entienden? Entonces acá, tipo, Frida está con Hugo ahí y él está internado. Y claro, le empieza a reclamar a ver por qué le hizo eso, que no lo va a perdonar, que cómo pudo haber destruido todo, que tenían pensado tener una familia, bla, 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 bla. Entonces, claro, se va súper enojada de ahí Frida. Y acá, Frida había llamado a Jania, a la mía. Porque acuérdense que, Frida no sabe que Jania es la tipa que le contagió a él con eso. Pero como ella cree que es la mejor amiga, la llama para decirle, mira, está pasando esto y lo otro. Oh, y encima el padre de Frida siempre fue bueno con ella. Y ahora que se enteró que es portadora, la trata de remar, le dicen, no, que si esta se me pone al lado me va a contagiar, y es como que, dale, no seas ignorante, o sea, yo puedo estar parado al lado de una persona que es portadora y no por eso me voy a contagiar, me puedo dar besos con la persona, no por eso me voy a contagiar, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, para contagiártelo, tipo, tendrían que tener relaciones, ya saben de qué forma, y no va a pasar, o sea, el padre ni que se vaya a levantar a la hija, o sea, qué ignorante. Y segundo, bueno, no sé, a menos que, no sé, te pinchen con una aguja, te saquen sangre, te la inyecten, no sé, ¿me entienden? O sea, hay muchas formas, pero no porque una persona esté al lado, ¿me entienden? Entonces, bueno, el tipo re ignorante ahora, tipo, empieza a despreciar a la hija. Bueno, mientras Frida está ahí con el padre, Jania entra a la habitación donde está Hugo y le reclama. Y le dice, ahora te vas a M. Cuando yo digo M significa que se va a dir. Bueno, ya saben. Cuando diga M, me refiero a eso. Bueno, le empiezas a decir, ahora te vas a M porque la preferiste a ella, porque siempre preferiste tener un hijo con ella y a mí me despreciaste, no sé qué, y todo, claro, ¿entienden? Y justo cuando está pasando esto, entra Frida y claro, ella queda como callada porque si no se va a dar cuenta, ¿entienden? Y bueno, Jania sale para afuera y cuando queda Frida con Hugo, tipo, le empieza a reclamar a ver por qué le hizo eso, por qué destruyó el amor, todo lo que tenían. Y bueno, tipo, Frida, mientras está ahí con él, obvio le dice que no va a poder perdonar a él. Porque claro, ahora ella se tiene que hacer una prueba también. Y claro, el tipo fue re egoísta. El tipo, sabiendo que era portador, no se lo dijo. Y encima, trataba de tener hijos con ella, sabiendo claramente que le iba a pasar la enfermedad, ¿entiendes? Entonces, claro, eso no se lo va a perdonar por ser egoísta. Y bueno, ahí tipo le dice que... ya está todo, se termina y bueno, y acá tipo se ve que a Hugo le da algo y bueno, termina... se termina M, ¿no? O sea, claro, no puede respirar más y el tipo se M. Se va para el reino de Dios, no voy a decir nada para que YouTube no se enoje. Y bueno, ya está, el tipo se M y la tipa, claro,
Obviamente sufre por eso, ¿bien? Porque al fin y al cabo era el novio, pero bueno, ¿qué pasa? Frida se tiene que hacer la prueba igual. Entonces, cuando se hace la prueba, el médico le dice que ella es portadora también y tipo se pone a llorar porque, bueno, ella siente que la vida se le destruyó. Después va a la casa, empieza a romper todos los cuadros que tenía con él, se enloquece porque el tipo le destruyó la vida. Y claro, y husmeando ahí encuentra el teléfono. Y cuando agarra el teléfono de Hugo, encuentra unos mensajes de él con su mejor amiga Hania. ¿Y saben qué decían los mensajes? ¡Hola! ¡Ya te extraño! Le ponía. Y el otro le pone, yo tampoco pienso en otra cosa, más que en lo bien que lo pasamos. Y la tipa le pone, no hago el amor con nadie como contigo. Y claro, y ahí está, tipo, Frida descubre que con quien la traicionó a ella fue con la mejor amiga. O sea que acá descubre todo esta tipa, que la que le pasó el VIH a... O sea, a Hugo fue Frida, su mejor amiga. Ay, no, y descubre todo, todo descubre. Entonces la tipa agarra y se va a la casa de Frida. Y Frida dice, hola mía, ¿cómo estáis? Y claro, Frida le hace fuera y le da un cachetazo. Y bueno, y acá le dice, es una traidora, eras mi mejor amiga, ya descubrí todos los mensajes, ya descubrí que tú eras la amante de mi esposo, que fuiste tú la que le pasaste la enfermedad. ¿Cómo pudiste hacer eso? Y acá tipo, la tipa Hania le confiesa tipo a Frida que, ay, porque siempre te odié, porque él agarró y te prefería a ti, porque nunca quiso tener un hijo conmigo, siempre contigo. Y claro, no puede creer esta, siempre la quiso como una hermana, trató bien y le hace esto y bueno, acá obviamente cortan amistad y se dicen de todo. Y esto sigue, tipo la parte 3, que lo van a tener que ver en el próximo video.